Gawel, soy psicóloga de Argentina, y en este momento de reclusión social es indispensable tener dentro de sí pensamientos correctos. Los pensamientos no correctos irían en esta línea, más o menos. Esto de la reclusión tan extrema es exagerado. Mi economía y la economía del país se va a pique. Extraño a quienes no estoy viendo. No me aguanto estar tanto tiempo encerrado. Voy a salir un ratito, nada más que un ratito. Todos esos son pensamientos equivocados. La respuesta o las respuestas ante la pregunta ¿qué estás haciendo mientras cumplís reclusión social? Son de este orden. Ninguna vacuna va a venir a salvarnos, porque eso tarda en desarrollarse y mucho más en distribuirse. Otra respuesta es que los centros sanitarios no están dando abasto en distintos países del mundo y la gente muere irremediablemente y los médicos piden a gritos y con llanto que nos quedemos en casa porque es la única manera de que el virus no siga trepándose a más y más personas. Entonces, cuando la pregunta es ¿qué estás haciendo cuando te quedas en casa? La respuesta es, estoy salvando vidas, estoy haciendo que por mi responsabilidad no muera más gente porque no se encuentra un espacio en un hospital o porque no se encuentra ya solución alguna. ¿Qué estás haciendo en casa? Estoy salvando vidas. ¿Tenés que denunciar a un vecino que no lo haga? Sí, tan simple como eso. Sí, me quedo en casa. Salvando vidas, así de pequeño.